Esta es la famosa moneda de 50 centavos de dólar que puede valer hasta 150 mil dólares. Bueno, esta en específico no, sería un chisme. Una muy similar. Véanla nada más. 50 centavos de dólar. Sean bienvenidos a un nuevo videíto, chavalada. El día de hoy, prácticamente después de un año, casi casi después de un año de compartirles el video de los billetes y monedas que circulaban allá en USA, en Estados Unidos, les comenté de los billetes y las monedas más difíciles de encontrar, de que iban a llegar en sus manos. El primero fue el billete de 2 dólares que ya se los compartí, y ahora la famosa moneda de 50 centavos de dólar o el half dólar. Espero que esté bien mi pronunciación, y pues van a decir, ¿a qué te referías con eso que nos dijiste al principio que puede llegar a valer hasta 150 mil dólares? ¿Me estás mintiendo? ¿Es algo nada más para tenernos aquí? Nada de eso, gente. Les voy a explicar a detalle cómo es la situación y por qué les comento eso. Ya saben, lo que yo digo no es chisme. Cuando es algo de chisme, se los digo en caliente para que no se me emocionen y no se me alboroten. Miren, ustedes al buscar moneda de 50 centavos de dólar pueden encontrar esos titulares en varias cadenas, en varios sitios. Puede llegar a costar hasta 150 mil dólares, 180 mil dólares. Y algunos van a decir, yo tengo esa moneda. Adelántense y paren a su carro. No se me estresen, no se me emocionen antes de tiempo. Esta moneda en específico que yo tengo en mis manos es de 1989. Su valor en sí, pues, son 50 centavos de dólar. ¿Qué es lo que aumenta ese precio o qué puede disminuir, bajar? Miren, principalmente el año en que fue hecha y trae algunos detalles, la verdad, en la parte de atrás. Pero principalmente fíjense en el año. Esta de 1989 la podría vender, yo pienso, aquí en mi país sin problema, unos 20 dólares, 15, más o menos 300 pesos mexicanos. Las que verdaderamente valen un billetón y son las más cotizadas son las del año 1964. Pero ¿por qué? Van a decir, ¿qué tienen de específico, de especial esas monedas? Las de 1964 fueron monedas, edición especial, se puede decir, y adicional a eso, sacaron una cantidad pues buena, pero hoy en día nadie sabe por qué no están circulando o por qué nadie las muestra. Ah, yo la tengo. Entonces, esas son las que más valen, las de 1964. Entonces, si tú tienes una de esas, realmente así chécale. ¿Y dónde la puedo vender? La pueden vender con coleccionistas privados, o donde sube su precio a cantidades exorbitantes es en subastas. Va a haber muchos factores. También decía que tiene un como tipo folio, código, no sé cómo decirlo, ese no lo encuentro en qué parte está, pero también va a ser un factor determinante, no solamente que sea de 1964, va a ser otros detallitos. Si es de 1964, dicen que rondan entre 1500 dólares, un poquito menos, o sea, pero sea como sea, van a ganar algo. Quiero que lo observen a detalle. Vean, Liberty in Codewood 1989. Aquí trae como una tipo D. ¿Y quién es el personaje que podemos encontrar aquí? Es el famoso expresidente John F. Kennedy. Ya saben, se fue al barrio de los acostados por alguna situación, pero todo bien. Su valor oficial, les vuelvo a repetir, es 50 centavos de dólar. Su composición de esta moneda es un 91.67 por ciento de cobre y un 8.33 de níquel. O sea, el material como tal no es tan caro. El peso dice que es de 11.34 gramos con un diámetro de 30.61 milímetros. El diámetro es esto, pum pum. ¿Qué otro aspecto importante hay que resaltar, hay que recalcar? Pues su autor, como de que no, es o fue el señor Gilroy Roberts. Ay, 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 qué nombrecito se ponen estas personas. Y pues quiero que la vean, quiero que la observen. No es algo wow, no es algo ay, ay, ay. Son muy poco ocupadas en Estados Unidos y no circulan tanto. Muchas personas dicen, ay, son de la buena suerte. Aunque no valga tanto, yo la voy a tener aquí. Vean nada más la famosa águila
que podemos encontrar aquí. United States America, half dollar. Y aquí las estrellitas, chequen esos detallitos. Entonces se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir. El hecho de que tengan una moneda así o que tengan la de 1964 no va a garantizar que su precio va a ser wow, super alto, o que les van a dar más de $1,000. Tal vez si no lo llevan con las personas correctas al lugar correcto, no lo van a vender de forma adecuada. Lo que sí es una realidad es que la otra vez yo busqué en varias páginas de comercio en línea aquí en mi país, que es México, y una moneda era de algo muy similar a esto, no era la del 64, le estaban vendiendo en 486 pesos mexicanos, que sería más o menos unos $25. Dicen, de valer 50 centavos de dólar a 25, pues ya es un margen muy bueno. Tardé bastante en conseguirla, pero miren, ya aquí está, ya la tenemos en nuestras manos. Aunque no valga mucho, yo la voy a conservar, la voy a guardar, a lo mejor en un futuro puede aumentar, no podemos ganar aún más. Pero sí, esa es la situación. Si tienen una, si gustan gastarla, adelante. Solamente si tengan en cuenta eso, que puede que tarde en que llegue nuevamente una a sus manos. Y chéquenlas a detalle. A lo mejor puede que tengan un tesoro ahí oculto, un tesoro escondido. Nos estamos viendo por otro video. Cuídense mucho. Y pues ya saben, a veces es una moneda que llega a sus manos, un billete puede cambiar su vida. Si lo saben ver, si lo saben observar, si conocen. Hay más detalles que tienen que tener en cuenta. Les digo, no lo sé, a ciencia cierta no lo sé, pero investíguenlos ustedes. Yo también los voy a investigar para que cuando llegue esa monedita, ese billete, lo vendamos a buen billete. Ahí estamos, cuídense mucho y cuéntenme si ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer el famoso half dollar. Vamos a hacerle unas tomas más. Mira nada más, se siente el relieve, porque sí tiene aquí la cabeza del señorón expresidente. Es una moneda bonita, o sea, se me hace una moneda bonita que tiene un peso considerable. Esta es la segunda moneda allá en Estados Unidos de en el gabacho, pues, que mayor denominación tiene. La primera, pues, es la de dólar, y después esta chulada. Véanla nada más.